Gente bonita, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a una transmisión ahora tipo podcast. Yo soy Edgar Téllez. Y yo soy Edgar Téllez Jr. Y estamos aquí ya listos para presentarles a todos ustedes lo nuevo de Aicas, güey, que nos fue. Aicas empezó desde el lunes para nosotros, ¿verdad? Sí, se puso bien interesante. Que fue una reverenda friega, güey. ¿Por qué? Porque caminamos mucho. No, siempre caminamos mucho, güey. Eso que ni qué. Pero estuvo muy desgastante este Aicas, güey. En el tema mental sí, porque tuvimos muchas juntas ahí con los... Es que tuvimos juntas muy intensas, sí, y muy duraderas. Muy duraderas, sí, duraron bastante. Les agradecemos mucho que nos estén viendo. Oye, diferentes partes de la República. ¿Qué? Ya lo voy a apagar. No, a ver. Que le baje tantito, está muy fuerte. ¿Te encandilaste? Sí. ¿Te sentiste venado lampareado? Oye... Pero sí, muy intensas en el tema de los productos nuevos, que es lo que les vamos a presentar el día de hoy. Pero vamos al corte del... ¡Ah, cabrón! Espérate. Es lo que les queremos presentar hoy, porque lo que está atrás de la cortina, pues ni cómo, ¿verdad? Vamos a presentar que salió o que va a salir apenas de este Aicas. Sí, fíjate que lo hemos comentado muchas veces cuando mostramos productos que hemos hecho transmisiones en vivo desde Aicas, que ahora hicimos una transmisión desde el agua, literalmente. Sí. O sea, estábamos en uno de los tanques que están ahí pegados al centro de convenciones, donde se hicieron estas demostraciones de los productos nuevos para que tú fueras y tú mismo los probaras en el agua, veas cómo nadan. Incluso hubo gente que tuvo capturas ahí en esos estanques. Claro. Que son lagos, a final de cuentas, que no están, que digas tú así, pequeñitos, no están. Y muchas veces la raza que, a mí tráeme 5, a mí tráeme 10. No, güey, pues aquí se muestran nada más los productos y tiempo después salen a la venta. Sí, ¿verdad? No, pero cuando ya salgan, haz de cuenta que los vamos a tener aquí ya listos. Viene una familia de señores, los nuevos plásticos. Una nueva categoría. Una nueva categoría, ¿te acuerdas en aquel tiempo cuando salió el Senco? Que bueno, que esa madre, que pues es un palo, no se mueve y vino a revolucionar el mundo. Bueno, ahora sale otra categoría nueva que ahorita se las vamos a presentar. Les pido de favor que me ayuden a compartir el video, les pido de favor que me regalen unos likes. Y espérense ahorita después de la entrada del programa. Quédense con nosotros, esto es Bazar TV. Gracias por continuar con nosotros. La verdad, bien contentos, y les recordamos que traemos este giveaway, que no sé qué quiere decir eso. Pero se ve muy padre, se ve más fácil que ¿cómo se dice? Esta rifa. Pues no es una rifa simple, no es una rifa que una rifa de algo, así como lo hacen los torneos que regalan gorras miadas y. No. Es una rifa. Para todos ustedes, una rifa que en agradecimiento por estar aquí al pendiente, en agradecimiento a los clientes de Bazar y a nuestros distribuidores que tenemos ahí en varias partes de México, esta rifa de este jersey, güey, que la verdad es un gusto y un honor poder ofrecerles algo así, porque no es un jersey cualquiera, es un jersey que viene autografiado por grandes leyendas de la pesca. Entrada es un jersey de Prostit. Ah, no, definitivo. ¿Hay de otros o qué? No. Oye, ya vi que las lavadoras, güey, se metieron al mercado de los jerseys también. Pero no te creo. Entonces, vamos a rifarles este jersey que nos lo está modelando el Canelo. Este jersey
que, güey, le hubieras puesto aquí una, así una carita para que hablara este güey también. Este jersey que viene autografiado por un montón de pros, Kevin Van Damme, Maya Connelly, John Cruz, Jimmy Houston, viene Babe Winkleman, viene el Max Angler, aquí está, mira, el Juan Rocha Boyan, que ya se los hemos dicho que no he visto yo a alguien más que pesque como Juan Rocha Boyan, aquí está también firmado, y este se lo pueden llevar, ya sea que manden estrellas aquí en directo y me mandan los datos por inbox y los incluimos en la rifa. La otra es, son 500 pesos. Por cada 500 pesos de compra se hace un boleto para la... ¿Y cómo la vas a hacer con el licenciado Villarreal, güey? Se llevó un troleador de ancla. Pues le hacemos... ¿Cuántos son? No, hombre, son como 500 boletos, ¿o qué? También aplican electrónicos. Sí, sí, también, chingo. Entonces, ahí nomás nos mandas los datos, ¿eh? ¿Quieres que ponga el video? ¿Pones el video? Ah, ándale, pones. Ahí lo tienes, ándale, el video. Ándale, sí, jala. Miren, chéquenle quién firmó para que sepan ustedes de qué se trata la rifa de este jersey. Adelante con el video, por favor. Bueno, este jersey te lo puedes llevar hasta tu casa, y si no estás aquí en Monterrey, te lo hacemos llegar sin costo alguno hasta a cualquier parte de México, hasta donde estés. Entonces, lo único que tienes que hacer es compras de 500 pesos con las tiendas que ya mencionamos, o que nos mandes estrellas, y de aquí lo vamos, los vamos anotando a toda la raza que... Mandan muchas estrellas, porque mandan menos que lo que valen 500 pesos. Que manden no muchas estrellas, vale. ¿Por qué? ¿Cuánto vale cada estrella, güey? Como quieran, ni las puedo cobrar. Entonces, pues el chiste es verlos aquí que están presentes. Oye, qué bonitos jerseys nos mandó Prostil, También chido. Para irnos allá al ICAS, nos mandó bien uniformados, que hasta salimos en uno de los promos de ICAS, ¿verdad? ¿Qué, güey? Pero trae una playera de Cal Coast Fishing, mira. Sí. Ahí está, Vic Peralta ya mandó estrellas, también mandó estrellas mi compadre, ¿quién más? Vic Peralta mandó como tres veces. Josué Méndez, muchas gracias. Robert Martínez ya va a mandar estrellas, mira, va llegando aquí a la transmisión y también va a mandar, la señora Dora Ríos va a mandar estrellas. Rafael Lucero Pérez dice saludos desde la hermana República Democrática de Aldama, Chihuahua. Saludos a toda la raza de Chihuahua y de Querétaro que nos están viendo ahorita, que yo sé que también van a mandar estrellas. Entonces, claro, sí. Vamos a ver a dónde se va este jersey, la verdad se lo vamos a mandar. Vamos a ver a dónde se va la lana de las estrellas. Sí, sí, porque aquí no se ha visto nada, ¿verdad? Saludos, compadre, desde el Jale, dice Eliud Zamarrón. Ah, anda poniendo changos. Fabricio Vázquez, saludos a mi compadre Fabricio, que él pesca allá en Guadalajara, ¿verdad? Fabricio Vázquez, sí, de Guadalajara. Su novia también anda ahí muy activa, ¿verdad? Fabricio Vázquez y Lisbeth Salas, un saludo a ellos, que muy buenos pescadores. Dice, ¿cuál jersey firmás? Si la que quieres de bazar, yo le voy a hacer llegar una de bazar a mi compadre, sí, José. ¿Cómo no? Oye, y nos vamos adelante. Ya compartieron el video. Gracias. Echame la mano, no hay compartiendo el video. Mire, ya que compartió, compañero. Ya compartió, compañero. Oye, el primer video que traemos ahí de ICAS es de esta gran marca que es Seaman, que la tenemos aquí a espaldas, que año con año están sacando más productos y más productos. Y le dices, no se cansan de sacar. No, güey, pero. A ver. Muy buenos productos. Sí. No sacan productos por sacar. No. Es que el detalle es que les dices, oye, decimos aquí en el inventario, oye, ¿cuáles quitas, güey? Pero no, güey, pues se vende de todo, güey. Inclusive, vamos a meterle duro y macizo también al agua salada. Poner para una tienda de puro Seaman. Ya. ¿Quién crees que llevó la transmisión? ¿Quién? Robin Reyes. No. Sí.
ya está mi compadre Robin. ¿Mario Curricán? Sí, Lisbeth Salas, saludos. Es la novia de mi compadre Fabricio. Saludos, comadre, desde aquí, desde Monterrey, Nuevo León, tierra del calor intenso. Ay, hijo, sí está bien gacho todavía, no se calma, ¿verdad? Saludos, Robin, claro que sí. Fabricio Vázquez, saludos, Master, un fuerte abrazo de parte Liz y mía. Claro que sí, compadre Omar Piña, saludos de San Luis Potosí. Ya llegó la raza de San Luis Potosí, ¿qué me trajiste? No. ¿A poco sí? Algo quiere este. Ese, sí, andas haciendo puntos. Pero mira cómo viene, parece Forky, el de la película de Toy Story. Es todo desmadrado, Manuel, ¿por qué? Pues vienes así todo como que... Bueno, listo, comparito, gracias. Saludos a Luis Potosí, ya está viendo la raza de diferentes partes de la República. Y este... Sí, muchas gracias, José. Miren, agarren ejemplo, cabrones. Ahora sí, nos vamos con el primer video, que este video es de los... Muletron. Para los son aquí nuestro buen amigo Glenn, parte importante de la compañía Seaman, hey. Nos muestra dos señuelos que fueron, es que estos dos fueron los que ganaron en los ICAS Awards, que son los premios que se hacen ahí. Ganaron el explícales más o menos cómo está el tema de los ICAS Awards. Hay una sala que se llama New Product Showcase, que es una sala donde se ponen todos los nuevos productos. No, de esto no. Haz de cuenta que se ponen acomodados por categorías. Ok. Señuelo suave de agua dulce, señuelo duro de agua dulce, señuelo suave de agua salada, señuelo duro de agua salada, carretes, cañas, líneas, optics a los lentes, electrónicos, ropa. O sea, hay un montón de categorías. Cada categoría trae una letra. Por darte un ejemplo, el señuelo de agua... Señuelo suave de agua dulce es la categoría A, y lo traen tres dígitos. Entonces, la gente que está dentro de la expo tiene la... Manda a la señora Dora Ríos un madral de estrellas. Oh, man. Muchas gracias. Ok, ¿y luego? Entonces, se cuenta que tú entras, te dan un tarjetón, pones tu número de gafet. Es como una comanda de cantina barata. Haz de cuenta. Sí. Sí, como la... ¿Cómo se llama? Como el crédito de diamante, ¿verdad? Sí. Te ponen ahí el crédito en el cartoncito del arroz diamante. Ya no le digas nada a Lisa, güey, porque llegó la señora Ani de Telles al programa. Okay. Saludo a mi cuñada. ¿Cómo no? Sí. Oye, entonces se cuenta que tienes ahí todas las categorías y tú vas poniendo el folio del producto que para ti es el mejor de cada categoría. Ok. Se va a votación y al día siguiente se hace los ICAS Awards, donde premian a cada una de las categorías dependiendo de la votación que recibió. Es correcto. Este año, Seaman se gana dos premios, uno por el Muletron, que es el ¿cómo se llama? Mejor señuelo suave de agua salada, que obviamente es un señuelo que puedes utilizar también en agua también dulce. También en agua dulce, es correcto. Y el nuevo señuelo duro de agua dulce. Muy bien. Que fue el Chatterbait Elite Evo. Ya. Que fue un Chatterbait que rediseñaron por todos lados, que está de cuenta que entre el Chatterbait original y el Jackhammer. Okay. Es algo que está intermedio, que le cambiaron ahí varias cosas. Sí, pero Jackhammer pues, está allá, ¿qué les platico? Mejor vamos a escuchar a nuestro buen amigo Glenn Young, de ahí parte de Seaman Fishing Products, para que nos explique de qué se trata. Sí, sí les mando el video, a ver dónde están los likes, a lo mejor ni quieren ver el video, güey. ¿Verdad? Porque son productos que son para pescadores de veras, güey. No para el vato que a ver, le tira a ver si está saca. Bonito. No. Productos para pescadores... Hechos y derechos. Y me están preguntando por lo del torneo del Curricán. Ahorita les platico por cámara. Cámara. Una sorpresona, ¿verdad? Vámonos directo al video Seaman ICAS 2023. Hola, me llamo Glenn Young, National Sales Manager with Seaman Fishing Products at the ICAS Show. And I'm going to show you our two award-winning baits that we got this year. So first, freshwater hard lure, the new Chatterbait Elite Evo. So we made a lot of changes with this. We made a really nice paint job, 3D eyes. We're doing glitter blades, something a little bit different. We did a new keeper system where you have two keepers to hold your trailer on. We have a custom-made 5-aught hook, and the blade starts immediately. And also, you can see there's the weight right there, so you know which size you're using is that one. And it holds the trailers on very well. It goes very well with our new Chatter Spike trailer. And then the other product that won this year, best new soft lure, saltwater soft lure, was this, the Muletron LT, which stands for line through. So this is a line through bait.
You put your line through here, you tie this custom-made hook on, you pull it tight, it sits in a little holder right here, and you have a nice top hook swim bait right there with great swimming, very natural swimming action behind it. And of course, made from Elastec, so toothy fish are not gonna hurt this at all. It's gonna last much longer and swim much better. So that's the Mulitron LT. We have it at 4 and a 6 inch size too. So those are your big winners right there. You can see those at zmanfishing.com. And of course, you'll be able to get these at my friend's store. You can hit that at Bassar every time. So make sure you hit those guys up. They're the best. Oye, es un super señuelo este, güey. ¿Cuál? Los dos, pero el Mulitron traía adentro un plomito ahí medio interesante, güey. ¿Qué hace? El esqueleto de señuelo. Sí, vimos el esqueleto. El esqueleto de este señuelo trae el plomo por adentro, pero no es un plomo nomás así. No, viene una estructura de plástico, uh-huh, donde viene un tubito donde se atora el anzuelo para que no ande bailando. Okay. Abajo trae el peso, pero obviamente todo eso tiene que estar bien balanceado para que el señuelo al momento que venga nadando, bien la acción, venga derechito y no se pandee para un lado ni para el otro. Y lo que nos dejó más sorprendidos, porque los usamos ahí en el lago que mencionabas hace rato. A mí se me fue una 5200. 5200, sí. Oye, tirabas y con poca velocidad que le dabas al reel, la cola del señuelo viene con muy buena acción. O sea, no necesitas darle muy fuerte, porque a veces la presentación amerita que el señuelo se venga despacio. Cuando amerita que venga rápido, cuando ataca por reacción la lobina, pues bueno, ya es otra cosa. Pero yo creo que ese es un señuelo que te dicen que es para agua salada. Pero yo creo que ese señuelo, por ejemplo, en Cristo Roto, donde están las bolas de sardinas ahí que las ubicas con los electrónicos, se la pasas por ahí, debe de funcionar perfectamente bien. Entonces no le veo ningún inconveniente en usarlo en agua. No, ya vimos los colores que tienen y pues son colores muy, no quiero decir básicos, pero son colores muy naturales que tienen especies tanto de agua dulce como de agua salada. Es correcto. Vimos ahí un swimbait que trae la panza plateada y el lomo negro, otro que viene un poquito más dorado, y varios ahí patrones de, uh-huh, de forraje de agua salada que son muy similares a los de agua dulce. Dice, entonces, creo que va a ser muy buen señuelo. Mi compadre José Méndez, muy buen producto los de Cima, lo único malo es que no se pueden mixear con otros, pero ¿para qué los mixeas? ¿Para qué los mixeas, José? O sea, ya te vendemos inclusive hasta el blister para que traigas separado lo de Cima. Porque pues obviamente el material Elastec pues es un tiene sus pros y sus contras todos los señuelos. Entonces, sí, este tampoco se puede pintar con las tintas. Ya está el video del anzuelo. Ah, okay, no. Muy bien. Entonces, a ver, vamos a que vean esa radiografía del señor este del Mulitron para que vean de qué se trata más o menos. A ver si me ayudas a compartirlo, hijo, por favor. Jason, how are you, man? Ese es el esqueleto de este señuelo que les mencionamos, y es por eso la acción y cómo se arregla. Ahora, la ventaja de que el anzuelo se separe del señuelo es para que cuando ya lo traes ganchado, pues es un señuelo pesado. Muy pesado. Muy pesado. Entonces, al momento de que se sacude la lobina cuando salta del agua, eso te ayuda a que no traiga ese peso en el anzuelo y no se lo quite del hocico. Entonces, se queda el puro anzuelo ganchado. Sí, desde que hace el hook set, regularmente el swimbait va a saltar, ¿sí?, como una plomada de arreglo Texas. Es correcto. Y ya se queda, o sea, ya no se queda con nada de peso perdón, la lobina ya no, o la captura que obtengas. Claro. Se queda simplemente con el puro anzuelo, la línea, y ya el swimmer va a andar bailando ahí arriba donde no le hace ningún efecto. Es correcto. Si ¿Sí se han fijado cuando... ¿Tienes el video del estanque? No, a ver, préstamelo tantito, güey, por favor. Vamos a ver el video del estanque. ¿Ya puedo hablar? ¿Cómo se mueve ese? Oye, si te fijas, con bien poquita velocidad hace muy buena acción. Que estábamos en un tanque muy limitado, yo creo que de un metro cuando mucho, entonces no podíamos nadarlo, no se podía nadar mucho, pero era suficiente para que hiciera buena acción. Buena acción el señuelo, ¿verdad? Entonces, ahí está esos dos productos que la verdad andan con todo lo de la edición de hoy, dice Toño Gutiérrez. Sí, compadre, eso se trata de mejorar en la vida, porque si no, pues qué chiste tiene, ¿verdad? Y ahora, bueno, ya que estén aquí los productos, obviamente les avisamos por las redes sociales para que estén mucho, muy al pendiente de estos productos nuevos de Cima,
que salían en, dijeron en septiembre, octubre, ya deben de estar listos. Ahí se los hacemos, este, se los hacemos partícipe para que todos ustedes, este, pues haz de cuenta que ya lo tengan en su caja de pesca, los pruebes y nos des tu más. Me llamó mucho la atención el nuevo Chatterbait. El Chatterbait sí también viene muy bueno. Muy galletón. Como que ajustaron el precio, pues es que este el Jackhammer viene con la cabeza de tungsteno. No, es plomo. Es plomo, trae este un anzuelo muy diferente. Ajá. La paleta es de acero inoxidable. Ajá. Mira, aquí dice. A ver. No lo estoy abriendo, nomás estoy. Ah. No, sí. Sí dice. Sí dice. Muy bien. No, trae un anzuelo Gamakatsu de alambre grueso. Trae doble keeper para el tráiler. Trae este las faldillas de silicona atadas a mano, que es algo muy importante. Ajá. Que la paleta es más dura, pero es más delgada y es de acero inoxidable. Ok. Trae este un candado que es para proteger también la, este, que viene de muy buena calidad y que no le quita nada de acción al ¿cómo se llama? Al chatterbait. Ya. Y trae el ojillo para donde viene agarrada la paleta, viene este... diseñado para que no se atore al momento que haces un lance o que pegan algún palo o algo, y a veces que muchos señuelos se quedan, tipo chatterbait, se quedan atorados y ya no viene vibrando la paleta. Este el Isaquito Cavazos mandó estrellas para que abras el señuelo. No. Sí. Pero no es ni el 10% de lo que vale el señuelo, güey. ¿Qué? No, pues no. A ver, ¿cuál es? Saludos, señores, pura novedad, claro que sí, ahora lo traigo, pero mira. Festéjenle ustedes, cabrones, festéjenle. Voy a llenarte viáticos del viaje. Mira, está bueno el color. Por eso lo abrí. Mira, aquí está. Fíjate, si pones atención, trae, es algo muy parecido al perfil del nuevo Elite Evo. Que ya también trae aquí el peso. Pero ¿qué es lo que hace la diferencia, güey? Porque clientes que se han llevado este el Jackhammer, sí les marca diferencia. Se les marca diferencia. Mira, sí. De entrada, estando aquí afuera el agua, escucha esto. Hace más ruido y hace más vibración la paleta esta. ¿A poco se hace más ruido? Ah, sí. No dije nada. De hecho, nos ha tocado, bueno... Yo los uso acá sordeado cuando nadie se da cuenta. Porque no quiero que vean que los traigo. Cuando lo usas, viene vibrando el chatterbait y no es tanto que lo sientas. Se escucha hasta la embarcación el ruido que viene provocando el agua. O sea, con la caña. No, o sea, se escucha hasta fuera del agua. No. ¿Sí? Y no se espantan, güey, las lobinas. No, al contrario. Digo. Es también algo bien importante, tienes que aprender a ubicar cuando quieren ruido, cuando no quieren ruido, cuando quieren flasheo, cuando quieren vibración. No. ¿Y cómo haces eso? Prueba y error. Qué talento. ¿Y los nuevos trailers para los chatterbaits? Pregunta Eric Iván. Es el Chatter Spike, ese también va a estar disponible en un par de meses. Ok. Que es este... El señor que también mostró ahí Glenn en el video donde muestra el chatterbait, ya. Que es este un tráiler tipo sardina, pero termina en punta y viene seccionado y ese es de cuenta que hace muy buena acción. Que de hecho no hicieron video de ese. Aquel güey que andaba... Excitado. No, andaba detrás de unas edecanes que andaban ahí las de esta marca de Pelagic. Ahí estaba, tómese fotos con las muchachas, güey. Le dije, güey, son trans. Les dijo, ¿cuál es tu OnlyFans? Sí. Sí, andaban ahí bien prendidos. ¿Verdad? Carlos Vázquez, excelente programa, saludos afectuosos, estoy pendiente, Master, gracias. Gracias por estar al pendiente. Ahora dice aquí Gabriela Martínez, Oli, saludos a mi esposo Canema, que le encanta pescar. Saludo a Canema. Y dice, saludos desde Saltillo, Coahuila, y a mi esposo Armando Alvarado, fiel fan. Muchas gracias. Gracias. Pedro González, ¿el like hace solo con invitación o también para público en general? No. O sea, no es por invitación. Pero sí te piden ciertos requisitos para poder entrar. Sí, tienes que tener un negocio para... O sea, es que no te vende nada ahí. No, o sea, es una expo abierta al público en general, sí. Es una expo para compradores. Es para compradores y tomarse medios con las edecanes. Sí.
Sí, sí, te presentas como media, pues te piden el canal que tienes y cosas así, ¿verdad? Porque si hay barra raza, oye, vamos, y que sorry, pero no. Oye, imagínate si pidieran cierta cantidad de dice followers. Pedro García Quiñones, ¿para cuándo llegan? No, cierto. ¿Para cuándo llegan los nuevos señuelos? Saludos, pronto, ya creo que en un par de meses ya hacen el lanzamiento, ¿verdad? Aquí es la presentación, vamos a decirlo así. Está bien lejos el piso. Pero ya teniéndolos listos, no vamos a andar con que págamelo y en 2 meses te lo traigo. No, ya lo que les ofrecemos es porque ya está aquí. Ahorita lo que estamos tratando es de que conozcan las novedades nuevas que se mostraron allá en Nike, ¿verdad? Digo, va a haber muchos señuelos. Por ejemplo, ahorita les vamos a mostrar un video de Dakota Lithium más adelante. Y esas pilas yo creo que ya en unas 2 semanas las vamos a tener disponibles. Sí, es correcto. O sea, y depende, cada marca maneja diferentes formas sus lanzamientos. Hay unos que ya van a tener cosas nuevas muy pronto y otros que van a tener un par de meses. Y el día de hoy acabamos de cerrar negociación con una marca nueva de chalecos, que se los vamos a traer un precio especial. Bien especial, ¿verdad? Pero se los ponen, cabrón, porque los veo ahí en el agua que nadie trae chalecos. Vale queso, vale queso, güey, hasta que no les pase algo. Pero bueno, Eric Iván, el Muletron es considerado Glade Bait. Berkeley ya había sacado uno, pero con Grampin. La ventaja de Seaman es el material. Eric, ya habían sacado un montón de es que hay swim baits y el Glade Bait es muy diferente. Según yo, lo que tengo entendido es que el Glade es el aromatizante. El Glade Bait es el que viene un poco seccionado. Ok. Que es un señuelo grande que viene partido a la mitad. Ok. Berkeley, de hecho, ahorita hay un tema muy polémico en la industria de la pesca, porque una compañía japonesa fueron los que desarrollaron el Glade Bait de plástico suave. Ok. Y Berkeley, bueno, eso es lo que dicen, que Berkeley se lo pirateó y lo lanzó antes que... O lo lanzó ahí en la expo. Claro. Siendo una empresa más grande que la empresa japonesa, pero los que innovaron ese tipo de o los que salieron primero al mercado con este tipo de Glade de plástico suave fueron los japoneses. Claro. Entonces lo saca Berkeley, gana el mejor señuelo suave de agua dulce. Y te lo y se hace sí. un... Se hizo un radio. Yo pensé sí. que nomás aquí había joyas de esas, güey. No, también allá. Sí, digo, estas empresas con las que trabajamos, digo, son empresas que desarrollan unos señuelos y en base a meses de trabajo y todo eso, que ahorita les decimos que estamos haciendo con una empresa mexicana que es Color Baits. Claro que sí. Para que vean el señuelo nuevo que vamos a lanzar ya en un par de semanas. Ahorita se los presentamos con mucho gusto, pero sí estamos trabajando en texturas, colores, diseños, qué le quitamos, qué le ponemos, pero sí va la cosa muy avanzada. Entonces ahorita nos vamos al siguiente video de Seaman, que es este señuelo, el Gremlin. El Gremlin es un señuelo nuevo que también hacen su lanzamiento en ICAST 2023 en Orlando, Florida. Y con mucho gusto les compartimos el video para que nos den su más sincera opinión. Adelante con el video en ICAST 2023. Hola, me llamo Glenn. With Z-Man Fishing Products at the ICAST show to show you another one of our new products coming out this year. This is a new flipping and pitching bait called the Gremlin. The Gremlin was designed by Brand Latimer to be a very multifunctional bait with a lot of movement and something easy to punch with. So what we did is we actually made this formula a little bit harder than normal Elastec so that it stays on the hook better, because when you're punching with into heavy cover and that bait is going down through the grass, sometimes the grass or the heavy cover can pull this off the hook, but with a hard material it stays on the hook much, much better. But it's still also very durable and very buoyant, so it's going to float up. This catches air bubbles, and then all of these legs and appendages are moving in the water the whole time, and it will stand straight up in the water when it hits the bottom. So this is the new Gremlin from Z-Man, and you can get these at Bassar. Bueno, pues ahí está este nuevo señuelo, el Gremlin, que fue diseñado o está diseñado, bueno, sí, está diseñado por el Bassmaster, que es Brian Latimer, que es un pescador que está muy al pendiente. Si no lo sigues ahí en las redes sociales, te lo recomiendo. Te da unos tips impresionantes para mejorar tu día de pesca, y ahora le dieron la libertad de diseñar este señuelo, que como lo vieron ustedes ahí, es un señuelo que está diseñado para pichar en los árboles, pero
se me hace que va a funcionar también con el tema del free rig, por la acción que traen. Arreglo y Carolina. La flotabilidad. Sí, la flotabilidad, y aparte los anillos que trae en el cuerpo te sirve para cuando la lobina está suspendida en los árboles, como fue el caso de las blancas de los últimos programas que grabamos. Tiras al fondo del, o sea, tiras al árbol y te lo traes recogiéndolo despacio por arriba de todas las ramas, y esos anillos que trae el señor en el cuerpo, pues obviamente producen mucha vibración que a lo mejor nosotros no la percibimos, pero adentro del agua sí se siente. O sea, es lo mismo que una guacharaca. Es una guacharaca, eso, bueno. Un güiro, sí, le hubieran puesto el güiro. ¿Qué dice Carlitos Rodríguez? No, pues me quedé con la duda. ¿La duda de qué, Carlitos? Ah, de los boletos del Curricán. Ahorita les comentamos del torneo del Curricán. No, que si es este... No. Lo del Glidebait, ¿no? No, este fue Eric Iván. No. Los... No, no, Carlitos quiere los boletos del Curricán, dice, ¿qué profundidad se puede usar el MT? ¿El Muletron? A la que tú quieras. Sí, es que ya trae peso el dentro de ese esqueleto que les mostramos hace rato de lo que trae dentro el Muletron. Uh-huh. Trae un peso, si no me equivoco, es de media onza o 5 o 3/8, algo suficiente así. Suficiente para hacer una más gestión. El peso del que ya trae el plástico. Claro. Obviamente es un señuelo que no va a caer muy rápido al fondo. Ya. Pero sí va a ir cayendo. O sea, tú le puedes dar la profundidad como un Ral Trap, y le puedes dar la profundidad que tú quieras. Totalmente. Entonces, volviendo al tema de este del Gremlin, es un señuelo que va a funcionar bien para el free rig, va a funcionar bien para picharlo en los árboles, en la hierba, sobre todo. Y también va a funcionar para Relo Carolina. Por la flotabilidad que trae, te va a provocar mucha acción. Ahí estuvimos viéndolo en el tanque que tenía la gente de Seaman y lo tenían en un arreglo Texas y le tuvieron que hacer un nudo a la línea para que ya no corriera la línea, porque se levantaba y se salía totalmente del estanque y tenían que estarlo recogiendo hasta que se les ocurrió hacerle un nudo. Luego no traían sinker stop para hacer eso. Claro. Y le tuvieron que hacer un nudo a la línea para que el plomo pegara ahí y ya no se levantara. El tema también de las tenazas de atrás o las extremidades de atrás, que se las hicieron muy gruesas, obviamente, sí, para la flotabilidad, para que levante y haga una presentación diferente a lo que hay en el mercado. Y eso que comenta Glenn, que se le quedan muchas burbujas a los anillos y al cuerpo, y al momento que lo vienes jalando, cada que mueves el señuelo empieza a aventar esas burbujas, también es muy atractivo. Muy, muy atractivo. Entonces, esto fue lo que presentó Seaman, estos tres productos. Pero viene uno cuarto que es... Fíjate lo que dice José Méndez. Brian Latimer con el SMH y ahora con el Gremlin. Anda con todo, menos en misa. Menos en misa, sí. Sí, pues la verdad es que... Está desquitando la raya el vato. Totalmente. Sí. Entonces, ahora vienen un accesorio que también diseñan aquí en Seaman. Y nos lo lanzaron en ICAST, que ese sí pronto lo tenemos, porque creo que ya lo tenían disponible. Pero aquí se los presentamos para cuando las lobinas, como lo mencionaste hace rato, quieren ruido. Cuando el agua está muy revuelta, que cuando pescas de noche, que ocupas ayudarle a la lobina a que te ubique más rápido. A que sienta el señuelo ahí abajo, pues obviamente sacaron esta herramienta que no te puede faltar en tu caja de pesca, que es el Rattle Snaker. Vamos a ver el video a ver qué les parece. Hola, me llamo Glenn Young with Z-Man Fishing Products at ICAST to show you a new product called the Rattle Snaker. The Rattle Snaker allows you to put a rattle into any Elastec bait or any plastic bait for that matter, but especially with Elastec, because Elastec is so durable, it's very difficult to put a rattle or a nail weight in. But this solves that problem. Very easy to use too. So it comes with rattles. The rattles are held inside here. And then what you do is you simply take this part off, expose this, and now what I do, if I want to put a rattle into this TRD or any bait, all I do is stick this needle in here to where I want the rattle to be. Then I can take the rattle, put the rattle in here, take this piece here, push that down in, pull this out, and there's my rattle right here. So now I have a rattle in the bait. And it's very quick, very easy to use. So you have that, it comes with the rattles, and we also sell the rattles separately as well, so you can get a refill pack of the rattles. So look for the Z-Man Rattle Snakers at Bass R.
Excelente herramienta de Zeeman. Fíjate que lo que me acaba de decir Roger ahorita tiene mucho sentido. Ajá. Cuando quieres encajarle también un nail weight, una pesomada de esas de clavo. Un clavito, el clavo que va dentro del señuelo. Lo puedes hacer con esta herramienta también. Sí, sí. Pones el clavito y ¡pum! Acabamos de descubrir algo nuevo. Hay que ver la patente, a ver cómo no la trabaja, ¿verdad? Entonces, explícame más o menos cómo vamos a usar ese tipo de herramienta, güey. Me termino de alcoholizar. Fíjate que esta herramienta es muy interesante cuando quieres hacer eso que mencionaba hace rato. Ayudar a la bobina que te ubique más fácil tu señuelo. Uh-huh. Lo puedes utilizar no nada más en el net rig, también lo puedes utilizar en un plástico para pichar los palos, en un flug, en cualquier tipo de señuelo que le quieras agregar ruido. Esta herramienta te va a facilitar mucho esa tarea de poderle encajar una sonaja a los señuelos de la Aztec, que funciona para cualquier plástico, cualquier tipo de, uh-huh, de señuelo de plástico suave, pero especialmente con el Aztec, que como es un plástico muy muy elástico pero muy resistente a la vez. Ajá. Te facilita mucho la tarea de poderlo perforar para meter. Sí, inclusive cuando lo quieres poner, por ejemplo, en un stand-up jig, que quieres poner el resorte, se batalla un poquito y tienes que hacer un agujerito y cosas así. Digo, pros y contras de cualquier producto, señal, ¿verdad? Sí. De cualquier producto, pero sí es importante a veces el tema del ruido, ¿verdad? Bien, bien definitivo. Dice Juan Gili Río, se ve muy bien, dice mi compadre Juan. Dice, me preocuparía un poco más el tema de la penetración del anzuelo por el material Elastec en un arreglo Florida. ¿Qué opina al respecto? Depende del anzuelo que le ponga, compadre. Sí, si le pone un anzuelo de esos vara, pues yo creo que sí vas a estar batallando. Si pones un anzuelo de buena calidad, no vas a batallar nada. Si te fijas y te echas un clavado ahí en el canal de, cuando era el anterior canal de Vámonos de Pesca, grabamos un programa con los palmeros también de Zeeman, ¿no? Y estamos usando arreglo Florida y sin ningún problema. O sea, no. Para no. Mí, uh-huh, expone mucho más fácil el anzuelo en un plástico de Aztec que en uno ya normal, que uno de Plastisol. Es correcto. O sea, sí, incluso me ha tocado que tienes que esconderlo bien para que no se exponga tan rápido. Por lo mismo que es muy, muy suave el plástico del Aztec, expone un poquito más fácil. Pásame un palmero, por favor, aquí los tenemos de volada. Mira, aquí está un palmero para explicarles de qué estamos platicando, cuál es el tema. A ver, díganme a mí que lo abra. No, da. Acabo te lo voy a volver a cerrar. El palmero, pues, prácticamente es un bok que es de la, ¿cómo se llama? De la familia de este tipo de señuelos, que pues obviamente ya sabemos la particularidad del señuelo, del material Elastec. Y viene un poquito más gordito. Si te fijas, aquí viene más gordo. Pero pones el anzuelo escondido y al momento del HUSAC no tienes ningún problema. Y es un señuelo que produce mucha vibración. Es un señuelo que papalotea bastante. Digo, si quieres vibración más grave, le dejas la cola pegada. Si la quieres más aguda, le separas la colita. ¿Cuál funciona mejor? La lobina te lo va a decir para que no batalles. Pero este es a lo que nos referimos con el señuelo, el palmero, ¿verdad? Aparte de la vibración que produce, la posición en la que, o la presentación que hace al momento de llegar al fondo, pues sí, queda totalmente vertical. Sí, llega al fondo con el plomo aquí abajo y haz de cuenta que queda vertical, lo jalas un poquito y haz de cuenta que las patitas. Incluso hay veces que con el mismo oleaje que hay en el embalse del señuelo solo está haciendo una acción muy natural. Es correcto. Sí, sí tienen muy buena acción estos señuelos que traen este material denominado Elastec, ¿verdad? Entonces, ahí aclaramos dudas. René Villarreal, saludos, señores. Dice, ese también guarda mucha burbuja, no mucha, pero sí guarda burbuja. Sí, sí agarra burbuja. Antes de que se me pase, sí. Dice, hola caballeros, manden saludos a mi hija Lozen, que está bien enganchada en la pesca y viendo el podcast. Perfecto. Saludos a Lozen. Lozen, no sé cómo se llama. Lozen, tú dilo en inglés, güey. Al cabo todavía traemos roaming de allá del gabacho, ¿verdad? ¿Hay algún tipo para endecer los productos de Zeeman? Después de un día de pesca suelen quedar chuecos. De hecho, debes de tener cuidado de mantenerlo siempre en buena posición cuando están en el empaque, porque sí tienen una memoria, por así decirlo. No sé, tíralo y agarra otro, güey. Pues sí, vas, chinga, batallaras para conseguirlos, güey. Pero pues hay que, ya hizo su jale, ya desquitó 10, 12, lo vi. Tíralo a la chica. Es más, aunque esté bueno, tíralo como quiera. Pero no al agua. No, tíralo. Ah, no, a la basura, a la basura. No, al agua no. Ahí se va a quedar flotando. Muy bien. Ahora, ¿qué pila ocupas tú, güey? Beto Rubalcaba va llegando. ¿Qué? ¿Eh? Agarra la Dakota, güey. Sí,
chinga. ¿Qué dijiste? ¿Qué agarre qué? La Dakota. Traemos una sorpresa de Dakota también. No. Bien interesante. Sí. Neta. Sí, es que estos vatos. Mira, vamos a ver este video. Mira, 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 tu madre, güey. Este, el tema de Dakota Lithium es una marca que obviamente, este, pues viene cada vez posicionándose como una marca líder en el tema de las baterías de litio, este material que nos da grandes beneficios. Obviamente, pues esto no, no cuesta lo mismo que una pila normal, pero sí nos damos cuenta, que las pilas estas, este, comparado con lo que cuesta, es que ahí le voy, ahí te voy, el término que cueste mucho a que esté caro son cosas totalmente diferentes. Para mí, este, que esté caro es algo que pagas y no lo vale. Pero cuando haces la inversión de una pila de litio, sobre todo en la de 36 volts, que es la de la, pues, la pila que más usas, porque el troleador es lo que más usas, este, en, ya cuando estás ahí pescando, usas más el troleador que el motor de la lancha. Entonces, pones una pila que te va a dar horas y horas y horas y no se agota. Yo me aventé el experimento de utilizar la, la batería de 36 volts, la del troleador. Uh-huh. Me aventé 4 días de pesca sin cargarla. Y no sin ningún problema. Y no se acabó. No la acabé. 11 años de garantía. Digo, nadie, te, nadie te da 11 años de garantía. Sí, sí hay, sí hay, este, hay una, un sí, tema de que sale la competencia, pero te dan 2 años de garantía. Güey. Es lo que es te lo dan que, en la de ácido. Es lo que te da una pila normal de esas negras que valen 3,000 pesos. Entonces, digo, si una pila de litio que te dé 2 años de garantía, pues está dudando de la calidad. Esa y es. Aparte, algo muy importante que era lo que nos platicaba nuestro compañero Francisco Casiano, es que tenga el... ¿Cómo se llama esa madre? El Battery Manager. BMS, Battery Manage System. Sí. Que es un sistema de sensores que trae la pila dentro del casco, la cual te detecta si hay un sobrecalentamiento, si hay un cortocircuito y todo, así, pum, se corta la corriente. Te evita accidentes, te evita incendios, te evita todo ese tipo de detalles. Y eso, pues, obviamente, una batería que te va a costar la mitad que una Dakota Lithium no te lo va a dar. Entonces, eso te puede dañar tus electrónicos, te puede incendiar tu embarcación, te puede traer un sinfín de problemas. Que ahí donde dices, oye, pues lo que te ahorraste, pues cuánto te va a costar por escatimar en una batería. En una buena batería, ¿verdad? Entonces, sí. ¿Qué les parece si vamos a este video? Este video nos lo grabó. Ah, nos grabó Tyler Rivet, pescador elite, que acaba de ser este campeón de una de las etapas del Bassmaster Elite Series, en el cual se lució el compa y este y muy amablemente nos hizo este video. ¿Este video fue con el que batallamos para la traducción? Sí, es que, no, hombre, hablaba... No, que una mezcla de un inglés medio curioso, ¿verdad? Pero hicimos un esfuerzo sobrehumano para traérselos ya traducido este video. Entonces, este, les pido de favor que me regalen unos likes. Ayuden a compartir el video, por favor. Y vamos a ver este video de Dakota Lithium. Hey guys, Tyler Rivet here. We're here with Dakota Lithium. Just wanted to talk to y'all real quick about the new 12 volt 10 amp hour. This is a smaller battery. We got the normal one right here. Well, this one's half the size, which is easier for, you know, the kayak fishermen. You could load your screens on here. You have no problem. It's out the way, super light. And if you want to go hunting, you can do anything. You put these in your deer feeders as well. They last all season. Then we got the 12 volt, the 25 amp hour, same thing. It'll run a small motor on your boat, everything for the kayakers, pretty great. And then last, we got the 36 volt, 60 amp hour. It's great for trolling motor running. You can actually parallel them. You can have two of them in your boat and you could last it all week without even have to worry about it. You can last almost 2 weeks with it. So if y'all need that, go check them out at Bassler in Mexico. No, ahora sí se volaron la barda estos güeyes de Dakota Lithium. Muéstrales el tamaño de la pila nueva de 12 volts 10 amperes, güey. Esta es la que ya estaba de línea, la de 12 volts 10 amperes. ¿Dónde está? Ah, güey, perdón. Ah. La nueva está de este tamaño. Se da cuenta que ese es el tamaño de la nueva pila de 12 volts 10 amperes. Si esta está demasiado ligera y demasiado compacta para lo que te dura... Uh-huh. La otra que está a la mitad del tamaño y te da la misma capacidad. ¿Para qué se usa esta pila? Esta ¿Para batería, qué es recomendable? Yo la tengo en mi kayak
y tengo un sonar de 9 pulgadas, un HDS, no, perdón, es un Elite Lawrence Elite FS de 9 pulgadas y me da así continua, yo creo que unas 12, 13 horas de uso. Okay. ¿Y el peso? No, pesa menos. No pesa un kilo. No pesa un kilo, ¿verdad? Entonces está muy compacta. Ahí como lo mencionaba este pescador Tyler Rivet, que también lo puso a utilizar en los comederos de los venados. Sí, y se lo pones y te dura. La verdad, la compa Litium, el fuerte de ellos es lo del tema de las comunicaciones, ¿verdad? De para antenas y todo ese rollo. Pero como al dueño, nuestro buen amigo Craig, le gusta mucho la pesca, pues las metió también acá en el tema de la pesca y las metió bien, muy bien. Dice mi compadre Eric Iván, dice, ¿cuántas ocupas para la lancha? Pero ¿cuál es tu necesidad, Iván? O sea, ¿qué, cuántos electrónicos traes? ¿Qué troleador traes? ¿Qué motor traes para el arranque? Porque hay pilas para todo, ¿ah? Sí, para darte un ejemplo de cuál es el arreglo que traemos en la embarcación ahorita. Tenemos una pila de 36 volts, exclusiva para el troleador. Uh-huh. Tenemos una pila de 12 volts, 100 amperes, de ciclo profundo, exclusivamente para los electrónicos. Okay. Traemos tres unidades de 12 pulgadas más el Active Target y eso te da la jornada de pesca sin ningún problema. No, y tenemos también una pila de cranking, que es de arranque, que esa la tenemos exclusivamente para el motor. Y para los accesorios. Viveros, sí. bombas de chique, bombas de vivero y luces. Luces y haz de cuenta conectores que... del encendedor. Y poniéndole estas cuatro pilas, poniéndole tres pilas, si sumas el peso total contra las de ácido normales, le quitamos 112 kilos a la lancha. Haz de cuenta que quitas una persona. Sí. Entonces la lancha se desempeña mejor, o sea, trae muchos beneficios traer pilas. Sí, como lo menciona el eslogan de Dakota Litium, te da el doble de poder a la mitad de peso. Ajá. En cuanto al hacer el cambio de las pilas del troleador, estás quitando, o sea, estás suplantando tres pilas de alrededor de 30 kilos cada una. Ajá. Por una que pesa alrededor de 25 kilos. Más o menos. Y la nueva versión de la de 36 volts que nos mostraron ahorita. Le bajaron. Está al tamaño de una. Kilos. De una del tamaño 27 de las pilas de ácido regulares. Y son 36 volts, ¿verdad? Entonces ya también te guarda mucho espacio en tu embarcación. Dice Eric, ¿cuál es la que se indica? ¿Cuál es la adecuada para el troleador y el sonar? Todo depende. ¿Qué tamaño de troleador tengas? Uh-huh. Y de qué voltaje sea. Tienes la opción de que si traes un troleador de 36 volts, puedes poner una pila de 36 volts o tres de 12 volts. Ok. Que a final de cuentas el peso va a ser muy similar. Así es. Pero pues tienes que poner tres pilas. En costo está muy parecido también. Yo creo que ya va más dependiendo de gustos de que si quieres poner tres de 12, una de 36, que para el caso pues exactamente lo mismo. Si tu troleador pues obviamente es de 12 volts, pues ocupas una de 12 volts. Si es de 24 volts, puedes poner dos de 12 volts o una de 24 volts y así sucesivamente dependiendo de la capacidad de tu troleador. Y para el fish finder o los sonares, depende qué le vayas a poner. Si suponiendo que Eric pesca en kayak, yo en mi kayak tengo esta para mi sonar de 9 pulgadas. Uh-huh. Y una de 12 volts 60 amperes para mi troleador y con eso tengo para pescar todo el día sin problemas. Perfectísimo, ahí está contestada la pregunta, compadre Eric. Y ya por último traemos este video de esta nueva familia, señuelos, este nuevo género. Esa es una nueva familia de señuelos plásticos que está saliendo al mercado. Categoría. Es una nueva categoría. Entonces este señuelo hace el lanzamiento Missile Baits, que la verdad está muy interesante. Yo creo que ahorita existe el señuelo de misil, que vamos a presentar ahorita. Ajá. Uno de la marca Depps y creo que hay otro más. Creo que es de Yamamoto, pero el de Yamamoto creo que es un poco más pequeño. Es más chiquito. Yo lo voy a categorizar en la página de Bazar y aquí en los programas como las caquitas. Entonces ahorita van a ver por no qué. No se rían. No, en serio, mira, vamos a ver el video. Hello, John Cruz here with the new Bomba 3.5. This is a heavyweight crawl body lure. It's a new category of baits that are coming out that catch fish on all types of bodies of water. Lakes, streams, rivers, ponds, deep, shallow.
it's made to be fished mostly weightless. So you're gonna rig it Texas style, and as it falls, it's gonna shimmy and then go back and forth like that. So think of basically a Cinco and a Ned rig combined. That's really what the Bamba 3.5 in this new category is all about. Very versatile bait that can be fished on a spinning reel or a bait caster. It casts really, really well, skips very, very well, and it's gonna be available in 8 different colors for a very, very reasonable price, and it's gonna be available here very soon, early this fall from Missile Baits, and it is gonna be an absolute fish catcher. Ya vieron por qué les pusimos las cajitas, güey. Es, o sea, que literalmente así está de así fue llamada esta nueva categoría, señor, los poop baits. Sí, pues las caquitas, nomás que, pues digo, por eso le pusimos ahí en la traducción los patitos, güey, porque cómo lo traduces el skip. O sea, le pusimos patitos para que ustedes lo comprendan mejor. Y la verdad, y las caquitas, para que podamos de esa manera familiarizarnos con este nuevo señuelo, y ya que se los tengamos aquí, obviamente que les vamos a grabar un programa porque es muy versátil la presentación esta. Sí. O sea, yo creo que en no sé si en arreglo Carolina vaya a funcionar, pero cuando encuentres las lobinas despegadas del fondo, va a ser una excelente opción. Pronto se las tenemos aquí en Bazar para mandárselas a todo México, también ahí con nuestros distribuidores, ¿verdad? Entonces, muy al pendiente de todos estos lanzamientos que salen pues en este otoño. Hay algunos que van a salir ahorita ya en este año. A como van llegando, se los vamos anunciando para que los agregues a tu caja de pesca y de esa manera, pues obviamente tengas más éxito en tu salida de pesca. Ya si no pescas, ya no es culpa de nosotros. Ya de plano, ya. Pues ya ves que el año pasado fue el lanzamiento del Chunky D de Missile Baits. Sí, cómo no. Y que ha sido un éxito. O sea, ya no, es verdad, ya no. Se acabaron, pero ahí viene otra dotación importante. Me dio un muy buen torneo en la presa de las Blancas. Sí, y lo probamos en la presa del Cuchillo. Digo, lastimosamente ahorita la presa del Cuchillo no está en las lobinas adentro de los árboles, güey. No sé por qué lo han anunciado por años de que es el paraíso del flipping y pitching. Bueno, ahorita no, pero las pruebas pertinentes, y traemos un señuelo también, ahora sí, orgullosamente nacional. ¿Dónde quedó, güey? ¿Dónde quedó el señuelo? Ahí está, a ver, pásenmelo. Échamelos todos. Échamelos, aquí, al pecho. Échamelos. No, güey, es grosero, güey. Sosiégate. Oye, y cómo nos lo chulearon también ahí en el... Mira, ven, güey, manda saludos a la raza, güey. Déjenme les digo que cuando la situación estaba difícil en la familia, que este era un bebé, salúdele a toda la raza, güey. No me veo. Ah, ya sé que no te ves. Este güey, de niño lo rentábamos de niño Dios. Entonces, por eso si ahorita se duerme con las manitas así. Se duerme así. Sí. No, le das un beso y te da una colación, güey. ¿Todavía? O sea, sí, todavía anda con esa onda. Ya va, dice mi hijo, los controles. Este señuelo, orgullosamente está, mira, diseñado aquí en México. Estos vatos de Color Bait no andan con que vas a comprar el molde y fundimos pinche plástico y huele hasta plástico quemado donde lo reciclan. Huele zapato. Ahorita el último paso que hicimos con este señuelo, que ¿cómo se va a llamar este? Se llama Shibumi. ¿Eh? No sé si es Shibumi o Shibumi. Shibumi. Ahí está, ¿dónde estás tú, Rogelio? Mira, estos son los señuelos y ya se los presentamos por primera vez aquí. Un señuelo especial para pescar con drop shot, para arreglo finés, para el Carolina ligero, se me fue el nombre, split shot. Debe de funcionar para un Eco Rig, también debe de funcionar bastante bien. Ya les grabaremos algunas, en algunos programas, este señuelo, que hasta este no es rebaba, que se quedó ahí, así está diseñado, así está diseñado el señuelo, y por la colita que la trae un poquito más abultada, obviamente va a cambiar la acción. Pronto se los tenemos, en una semana ya los tenemos aquí, ¿verdad? Para la gente que le gusta esos arreglos finés, para la gente que le gusta pescar en que se complica la pesca, vaya, estos señuelos te pueden sacar la bola del cuadro, ¿verdad? Ayudan a salvar tu día de pesca, y mira. ¿Cuántos colores vienen? No puede faltar este color.
No podía faltar el Sima Pumpkin. El Sima Pumpkin, ahí está. Y el Sima Pumpkin Brown también lo tenemos. Ahí viene también, ¿verdad? Sí. Entonces, muy al pendiente porque vamos a estar desarrollando más señuelos en conjunto, en sinergia con esta gran marca que es Color Bates. Puro color matón, mira. Sí, señor. ¿Dónde está? Jumbo Red. Para un Florida Apple. Pepa. Ah, pega, perdón. Tilapia. Oye. B. Norteño. ¿Qué más quieres? Oye. Este se llama Magic Deal. También está muy bueno este color. Y este parece el hombre natural. Mira. Parecen análisis de los niños de ahí de la Colonia Independencia. Una vez me desparasitando de morrillo. Así salió. Haz de cuenta. Sí. Fue inspiración. Fue inspiración para algo. Entonces, racita, pues ahí está todos esos productos y falta... Espérate, mira. Ah, sí, cierto. Mira, porque esto ya lo tenemos de línea. Esto ya está, ¿verdad? Esto ya está en la página. Mira, a ver. Aquí, ¿dónde está? Aquí sí va a estar bien agüitado porque esto no van a dejar abrirlos. No, güey. No, güey. Ahí está. Ahí está, mira. Ah. Oye, este para hasta sacarle la tercia al compañero cuando se la clava, güey. Debe jalar bien, ¿eh? Mira, está bruta. Y mira. Ay, ¿dónde es? Ah, llegó mi compadre Cande Sandoval. Ahorita que termine el programa, me echas un grito, compadre. Mira. La tijerita. La pinza. Sí. La tijerita. Ah, qué buena toma. Mira, qué, no, ¿qué? Ese solo se ajusta, mira. Ahí. Ándale, cochino. Sí, son herramientas que debes de traer en tu caja de pesca. Viene con su funda. Ah, sí, trae la funda acá por atrás. Mira, ahí está la fundita para que para que no batalles. Con el resorte, el retráctil, el resorte ese, para que no se te pierda. Ay, mandó 200 estrellas. La raza, no se quieren llevar el jersey, ¿verdad? Reitérales la invitación, por favor. Tenemos este jersey de Pro Steel que está firmado por muchos pros del Bassmaster de Major League Fishing, que son pescadores de primer nivel, otros ya retirados de los torneos, pero no dejan de ser leyendas de la pesca deportiva de lobina. E influencias para el desarrollo de productos, ¿eh? Sí. Eso es bien. Entonces, importante. Tenemos eso. Este jersey autografiado por muchas estrellas de la pesca. Y la dinámica para que pueda ser tuyo es que nos mandes estrellas durante las transmisiones del programa, o que por cada 500 pesos de compras eres acreedor a un boleto para participar en esta rifa. Así que si compraste 1,000 pesos te van a hacer 2 boletos, y así sucesivamente. Ya hasta no. ¿Cuándo la vamos a rifar? De este martes que viene al otro. Okay, la segunda semana de agosto. Semana de agosto. Y hay un montón de tickets ahí en la tómbola, ¿verdad? De la gente que hace los consumos aquí en Bazar. Esta está aquí. La de aquí, en el mero centro. Aquí. Qué hule. Mira. Quinky quinky. Acá. Entonces, vamos a continuar con la dinámica para que todos ustedes tengan oportunidad. Les recordamos a la gente que está fuera de aquí de ¿cómo se llama? De Nuevo León. Obviamente se los hacemos llegar sin costo alguno hasta las puertas de su hogar. Sí me preguntaron que la talla, le dije, güey, no es para que te pongas ese jersey, güey, no. Es para que lo pongas, quites la última cena y pones este jersey ahí, ahí enmarcado, ¿verdad? Porque la foto de la boda. Ahí va. Andaban con Liz Alejandra Torres Pando. ¿Cuándo están a la venta los boletos del torneo El Curricán? Pronto, faltan todavía 2 meses para el torneo. Pero estamos preparándoles un torneazo. Por lo pronto viene una pila Dakota de 36 volts y una de 24 para la rifa. Vienen cañas Lius, vienen combos, vienen cañas Kistler y combos Lius. Y les tenemos un montón de rifas otra vez. Te inscribes y te dan el termo, llegas allá y te dan una gorra, ya con eso vas de gane. Digo, es un termo de 400 y cacho pesos y una gorra. ¿Para ir a comprarlo? No valen 400. Hombre, valen más. Valen más, ¿verdad? De 30 onzas. De 30 onzas. Bueno, me equivoqué. Pues ahí nomás en la gorra y el termo ya llevas casi los 1,000 pesos. Y luego estamos ya haciendo un convenio con esta gran marca que es Pro Steel. Del otro lado, perdón. Pro Steel, ahí está. Con Pro Steel, porque es muy probable que Pro Steel se moche con 200 jerseys. Para la gente que se inscribe, los primeros 200 que se inscriban, digo, el tema de las tallas, pues está bien difícil, pero me dejas aquí la talla y en el momento del registro te entrego tu jersey de la talla que tú pidas. Entonces, ¿qué más puedes pedir? Y te digo por qué, porque Torneo del Curricán es un torneo pensado en ti. ¿En mí?
No, güey, en ellos. En ellos. No, no, para ti no. Es que es un torneo que hacemos para la raza pescadora. No es un torneo que hacemos nomás para... O sea, yo hago el torneo y yo lo gano. Pues, ¿qué es eso? Qué falta de respeto para la gente, güey. Y si no lo gano, yo pongo uno a que lo gane, güey. Pues no, güey, así no. No, ese es un, va a ser un torneazo que la verdad no te lo puedes perder. Es un torneo que se va a llevar a cabo el 23 y 24 de septiembre. Presa el cuchillo chino Nuevo León. Ve reservando hotel porque se va a poner complicado el asunto. No, no, de repente se digo, todos ahí les vamos a presentar ya cuando hagamos la convocatoria de... Voy a abrir un hostal ahí en el cuchillo. Ay, ay, ay. O ya cuando se haga la convocatoria, cuando se haga la convocatoria, ya les vamos a pasar los datos de los hoteles que todavía tienen habitaciones disponibles para que no te pierdas este gran evento. Y estamos peleándonos ahí con un patrocinador todavía más para tenerles una sorpresa al momento de la rifa, ¿verdad? Me pregunta Jorge González, ¿a poco ya van a incluir kayak en el torneo Curricán? No, es pura embarcación. Es pura embarcación, sí, esta es pura embarcación. Ahorita, por lo saturado que vemos los torneos de orilla y kayak, no, pues la verdad no nos hemos aventado a hacer uno, porque si me pongo a hacer uno... Yo con mi equipo de trabajo les voy a hacer un torneazo, pero está en veremos todavía. ¿Cuánto están a la venta los boletos para el Curricán? Ahí viene ya. Soon, entonces, very soon. Entonces, Edgar Junior, ¿algo más que quieras agregar? Ah, falta la segunda parte del ahí tema. Nos faltaron esas pinzas. Ah, de las pinzas. Multitools. ¿Dónde es? ¿Dónde es? Aquí. Acá. Allá. Acá. En la 1. Es de KVD. Sí. Son 15 herramientas en una. Dice pinzas de punta. A la madre, yo no lo entendí. Pues trae muchas cosas. Trae serruchito y trae de todo, ¿verdad? Navaja, desescamador. Ay. Destapatecate, dice aquí, güey. Sí. Mira. Fíjate, trae regla. Trae el desarmador estrella. Tipo, sí, estrella. Dice. Y tres desarmadores diferentes planos. Sí. Trae sí. Para cortar y trae. Un remover, trae sierra, trae una navaja que, o sea, un navaja que trae filo por dos lados. Es correcto. Trae destapatecate. Trae un montón de cosas. Muy bien. Dice, ¿cuál firma de Messi? Dice mi compadre Josué Méndez. ¿Cuál firma de Messi si la perrona es la de Kevin Van Damme y la de Juan Rocha Goyán? Claro que sí. Muy bien. Edgar Junior. Pues nos vemos el próximo. Me vas a llevar a calar esta ya. A ver qué onda. ¿Dónde vamos? Hoy lo el otro. No, pues ahí nos vemos el próximo martes. Pero espérame, falta la segunda parte de ICAST, güey. Sí, nos falta. Que es de este martes al otro, ¿verdad? No se pierdan el próximo programa, va a estar mucho, muy interesante porque no lo hemos ido a grabar. Entonces vamos a ir a ver qué les grabamos. Eso es interesante. Viene la sección Pescando en Gráfica, cortesía de CEMAC. Que va a estar muy interesante. Digo, mi compadre Alex Canales anda bien contento con la guiada, hombre, que ya se hizo famoso. Dice que andaba en Soriana, güey, que llegaron unos chavillos y le pidieron autógrafo, güey. Imagínate, güey, los alcances que traemos ya, ¿verdad? Entonces, o eran los de Coppel. No, eran unos chavillos, ¿verdad? Que nos dijo. Pero sí va a estar interesante próximo programa, no se lo pierdan. Es que a lo mejor le están diciendo, ¿no quiere la tarjeta de crédito? Sí, y ahí le tuvo que... Sí, se lo ajusticiaron ahí con la firma, la tarjeta, ¿verdad? De crédito de la tienda. Racita, nos vemos. Bueno, déjame despido bien. Yo soy Edgar Tell y les damos las gracias. Y Edgar Junior por haber estado en esta emisión más de este su programa. Y esperamos que con todos los tips y todo lo nuevo que les vamos a traer, su día de pesca sea más exitoso. Y nos vemos próximo martes en punto de las 8. Esto es Bazar TV.